Escuchas, ¿Escuchas? ADN40 Radio. ADN40 Radio. Siempre conmigo. saludarlos aquí en la espuma de los días. Quédense con nosotros, ya saben, nos encuentra en todas las plataformas, ADN40 Televisión, ADN40 Radio, por la página web, en todas las redes sociales y a mí como Neira Moncayo me encuentra también en las diversas plataformas. Claudia nos presenta a nuestro invitado de hoy. Así es. Eh, pues nuestro invitado incursionó en la música desde los siete años de edad. A finales de 1998 comienza a componer sus primeras canciones. Y aunque estudió contaduría y se dedicó un tiempo a esta profesión, siempre supo que su vocación era la música. La honestidad e integridad son dos valores que en el día a día tienen su mente. En medio de la frustración que ocasionó la pandemia de COVID-19, su fe. Su tenacidad y perseverancia le permitió mantener su creatividad y no alejarse de los caminos de la bondad y la solidaridad. A través de su música lanza un llamado a la confianza, la esperanza, la lealtad y a ser resilientes ante las adversidades. Por supuesto nos referimos al cantante y compositor Rodrigo Silva. Bienvenido. Gracias, es un honor, es un placer estar aquí. ¿Cómo estás, Rodrigo? Feliz, feliz. Mira que cuando me platicaron de la oportunidad que tenía de, de compartir este espacio, ustedes conmigo, pues fue fue muy de mucha alegría, ¿no? Realmente eh, el ver que una canción como la que estamos ahorita promoviendo y con las a, llega a nuestra gente, pues es algo que también me causa mucha alegría, ¿no? Porque es, hay, hay, una, hay un buen mensaje que compartir a través de esa canción. ¿no? Sí, la canción se llama Resilientes. Sí. Resilientes y cae en un momento magnífico porque mira, antes decíamos Resilientes después del COVID, pero mira lo que está pasando en Acapulco, Ajá. ¿no? Toda esta gente, de ¿no? Que, que necesita, además del apoyo material, no en esta parte de la parte humana de las emociones cuando ¿Qué? cuando piensas que ya todo está perdido acabo de ver una nota con un señor llorando porque perdió su casa perdió no tiene trabajo y, y, y no tiene ayuda y a veces se necesita esta parte de, de una fuerza interna para poder salir y dar pues seguir adelante es, fíjate que me ahorita que me mencionas eso, eh, yo recuerdo cuando era niño, eh, pasamos por una situación difícil, muy difícil familiar, y necesitaba eso que tú estás diciendo, ¿no? De esa manera en que lo describes, exactamente lo mismo, esa fuerza interna. Y era resiliencia, es una palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos años, aunque siempre ha estado ahí, siempre ha uh -huh. existido, pero. Pero realmente con esta situación que me platicas y que, que sabemos ¿no? de, la, de, de Acapulco, de nuestra gente, lo que está viviendo, lo, lo que está experimentando, pero no es un momento de la vida nada más. Es un momento sí. que como país, eh, como humanos, siempre estamos experimentando esas luchas de la vida diaria donde tenemos que levantarnos, tenemos que tener resiliencia y tenemos que agarrarnos de algo que nos dé esperanza, que nos, que nos dé fe y, y que, que, nos haga, que nos haga visualizar el futuro, ¿no? y Precisamente es lo que yo también traté de plasmar en esta canción, ¿no? porque durante pandemia yo, yo, yo recuerdo, veía a, a un sobrinito que lloraba porque quería estar cerca de nosotros y abrazarnos, ¿no? uh -huh. pero en la actualidad vemos una situación allá en Medio Oriente donde quieren estar con los suyos y abrazarlos, vemos una situación como la que estamos pasando en nuestra nación, donde la gente necesita nuestro abrazo y ojalá y, y, y podamos nosotros inyectarles esa resiliencia también. ¿Qué fue lo que te pasó en esa infancia? Este programa es de testimonio claro. y es justo sobre fuerza. Y lo que le pasan a los demás nos sirve a todos. Totalmente. Fíjate, yo crecí como muchos mexicanos en un hogar muy disfuncional, muy disfuncional. Yo crecí en el norte de México, en, en frontera con los Estados Unidos, en una ciudad que se llama N Drogales, perdón, Nogales. <risa> <risa> y, y ahí en Nogales. Pues bueno, mi papá era una persona que todos los días tenía que estar tomando, bebiendo alcohol. Él era dueño de una licorería y siempre llegaba a casa creyéndose eh, el canelo, uh -huh. golpeando a mamá. Y ya sabes la historia sí. de que vivimos muchos, ¿no? Que se piensa que es normal y parte de la casa. Exactamente. Eso que acabas de mencionar es algo que. Uh -huh. Que, que siempre lo, lo, lo he analizado cómo podemos pensar que es normal las mujeres que son maltratadas cómo pueden pensar que así se tiene que vivir y yo precisamente esas eran las preguntas que me hacían ser esto es normal y recuerdo un momento donde llega papá y a golpear a mamá como como era de costumbre a mí me levantaban en la medianoche, el borracho, yo cantaba desde niño, me ponía a cantar canciones tradicionales de nuestro pueblo, ¿no? Yo feliz, pero no sabía lo que venía después y era un, una batalla campal, ¿no? Entonces yo como niño tuve que ser resiliente, eh, llegué a la adolescencia a un momento eh, en donde llegó el muy borracho, quiso golpear a mamá, pero no, no solamente en esta ocasión a mamá, sino a mi hermana, entonces yo traté de hacerle referee y tuve que meter mis manos y tristemente tuve que golpear a mi papá, ¿no? Entonces, pero fíjate que he platicado cosas así con personas y me dicen, ah, yo también, yo le pegué una paliza a mi papá o hice esto, hice el otro, y no es algo normal, uh -huh. porque en nuestras emociones algo sucede, que vamos repitiendo ese ciclo en la vida de nuestros hijos. Eh, en la vida de nuestras futuras generaciones y, y cuáles son los frutos que después vamos a tener como personas, como familias, ¿no? Entonces, yo en ese momento le grité a la vida: ¿esto es todo lo que me puedes ofrecer? porque estaba frustradísimo tenía muchos sueños gracias a Dios no 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 me incliné por drogas no me incliné por irme a algún vicio alcohol como, como mi papá lo hacía y demás aunque era muy normal en la familia entre otras muchas cosas uh -huh. pero no yo no iba por ese rumbo yo decía ¿qué, qué sucede no yo yo creo que no es lo correcto y y grité a la vida esto es todo y ahora sí que, como por arte de magia, llegaron soluciones, ¿no? Llegaron momentos en mi vida donde las cosas cambiaron. Y a partir de ese momento empecé, bueno, empecé a crecer en edad, empecé a eh, enfocarme en la música, aparte de mi profesión y mi carrera. Y empecé, empecé a escribir canciones precisamente con la temática como la de resilientes, ¿no? Y eso es lo que me pasó. Tuve un, 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 un grito muy interno, muy fuerte a la vida. Y, y se me presentó un camino de esperanza, ¿no? Y ¿Tienes relación con tus papás? ¿Viven todavía? Sí, mi papá falleció en el 2018. Gracias a Dios, después de eso, hubo perdón. Y uh -huh. creo que es algo que tenemos todos que encontrar, ¿no? Hubo perdón. Eh, yo perdoné. Tuve una, una buena relación con mi papá posteriormente. La tenía incluso. Solamente en la noche, donde, donde se transformaba en lobo, ¿no? Sí, cuando... <laughs> en la cuando luna lo y, lo y lo... En la... Claro. <laughs> Exacto. Entonces, sí. esa falta de control que tenemos eh, como personas, de acudir a ciertos vicios, de... Tú sabes todas las implicaciones, ¿no? Y, y es lo que a mi papá le sucedía también. Él era dueño de una licorería, pues todos los días tenía bufet, ¿no? Decía, ah, pues ahora sí. voy por esta o por esta, ¿no? Yo recuerdo que llegaba casi todos los días a casa con músicos, borracho, a medianoche, y el otro día yo llegaba como mapache a la escuela, ¿no? Por todo el desvelo y todo lo que, lo que vivíamos, ¿no? Pero me mantuve fuerte, gracias a Dios, y, y logré experimentar esa resiliencia, porque tu, tuve momentos de frustración donde me sentí caído. Pero me levanté, era un niño, experimentaba eso. ¿Qué edad tenías? Desde que tengo uso de razón, o sea, 6, uh 7 -huh. años. ¿Y cuándo es que dejaste eso? eso? Bueno, eh, fíjate que mi papá dejó de, de beber justo en ese momento, esa, de esa, ese momento mmm, complicado que te acabo de, de platicar, en donde yo tuve que meter mis manos, que tendría yo unos 15 años aproximadamente, 16 años a partir de ese momento mi papá, como por arte de magia, dejó de, de beber, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, llegué a los, a los 27 años, yo me casé con quien actualmente es mi esposa, me fui a vivir a los Estados Unidos, pero todo ese tiempo, desde los 15, 16, hasta mis 27, ya mi papá no bebió. Uh -huh. Entonces, después, ya que estaba casado, de repente mi mamá me dijo, oye, fíjate que tu papá llegó por ahí con unas copas de más, ¿no? Uh -huh. pero, pero todo bajo control. bajo control. Ok, qué bueno. Y mi mamá aún está con vida, gracias a Dios. Ahí está, echándole ganas. Ella sigue viviendo en Sonora. Yo vivo en Arizona, en los Estados uh -huh. Unidos. Y sí, conservamos esa bonita relación con la familia, pero hemos tenido que tener resiliencia. Tuvimos esta etapa de pandemia que recientemente vivimos y, y fue cuando nace este tema, resilientes. Pasa la sí. pandemia y digo, es que aunque ya pasó, tenemos que seguir resilientes. Veo. Hubo tantas estadísticas, seguro lo sabes mejor que yo, de, sí. de gente, de divorcios, tanta pro, tantos problemas que surgieron después de todo eso. Y yo dije, es que tengo que decirle a la gente que tenemos que mantenernos de pie, tenemos que ver un, una luz al final del túnel. Esto pasó, pero seguirá sucediendo, porque en la vida eso sucede, eso pasa, así es. Mira, aquí me, me, me ponen que resilientes, ¿no? Para celebrar, dice, el optimismo y el, el progreso. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo eh, en el interior pues dar, a, ahora sí que dar a luz a, este, a esta melodía? Bueno, mira, yo creo que como cultura uh, siempre tenemos que tomarnos de algo, ¿no? Para levantarnos, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe. Yo me tomé de Dios, ¿no? Y bueno, fue mi fórmula mágica, ¿no? Eh, y, y cuando digo Dios, no hablo no. cuestiones religiosas, ¿no? de pleito de hace 500 años, <laughs> de cuestiones de, de, de iglesias religiosas y todo eso. Yo me tomé de eso y me, me funcionó. Fíjate, tengo un hermano que él va, él es mayor que yo, él es abogado y, y me decía años atrás: Fíjate, dice, yo tuve que acudir a Alcohólicos Anónimos. Yo no era un alcohólico, pero ahí en Alcohólicos Anónimos, dice, eh, aprendí lo que debía haber aprendido en casa aprendí de Dios uh -huh. y me tomé de eso la, 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 la puerta de eso fue alcohólicos anónimos no en uh -huh. mi caso lo que me llevó a eso fue una situación que estaba viviendo tan complicada en mi vida y... otra bueno bueno no estoy hablando de, de lo mismo aunque uh -huh. hay cosas a, aunque hubo desafíos después de eso porque no es como que eh, eh, ese, esa, ese camino de esperanza me trajo todas claro. las soluciones bueno sí las uh -huh. soluciones pero los problemas tendrían que seguir sucediendo en nuestras vidas, en nuestro caminar. Y así pasaba y me he tenido que mantener fuerte, resiliente. Entonces, eh, te voy a contar a algo rápidamente. Mi esposa, por ejemplo, y yo cuando nos casamos, ella desde, desde adolescente había sido diagnosticada que no podría tener hijos. Uh -huh. eh, entonces, hab hab habíamos estado casados desde los 27 años hasta los 34. Y, y nunca nos habíamos preocupado por el tema de, de, de tener bebés. Entonces, de repente eh, surge por ahí la inquietud, ¿no? Oye, es creo que ya no queremos que nos digan abuelos, ¿no? Sino papá, cuando nazca. Uy, si te contara. No, no, pero. No, este es pero, tu programa. No, pero fíjate que. Vuelves bueno, a usar lo mismo, ¿no? Sí. Tuvimos que tener esperanza, tuvimos que ver otra vez eso que me preguntas ahorita, ¿de dónde, no? Y cómo tuvimos fue ese... Tuvimos que tomarnos ese, de la mano de Dios. ¿Cómo fue esa situación de que no, ¿No, no podían tener hijos? Tener hijos? No, no acudimos al doctor, nada de eso. Simplemente eh, tuvimos contacto con personas con buenas intenciones que nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Estamos pidiéndole a Dios para que... Les concedan para que les conceda hijos, y nosotros, ya, ah, sí, muchas, muchos nos los han dicho, ¿no? Pero eh, cuando me acuerdo que nosotros veníamos de una gira de, de Sudamérica, de Uruguay, estuvimos y luego llegamos a Miami y llegamos a casa bien cansados, Arizona. Entramos a casa, abrimos la puerta recibimos una llamada telefónica Y alguien nos llama y nos dice Oye, Rodrigo, eh, bueno, en ese entonces contestó mi esposa Ella misma me manejaba la agenda junto con mi grupo Yo tenía un grupo antes que se llamaba Santo Remedio Y dice, oye, queremos que vengas a Puerto Vallarta a un concierto Ok, le dice mi esposa, pues estos son los requisitos, bla, bla, bla Ok, pero no queremos que venga toda la banda Queremos que venga solamente Rodrigo y, y tú Es pues que no funcionamos así, ya sabes, ¿no? Y no, no, no Queremos que vengan y les damos a dar vacaciones. Y pues nada, para no hacer el, eh, el cuento más largo, llegamos a ese lugar en Vallarta eh, y no había evento, no había nada. Nos pagaron, <laughs> nos dieron vacaciones, la pasamos súper bien. Y la persona que nos lleva nos dice: Oye, ¿sabes qué? Tengo la, la intención nada más de, de pedirle a Dios por ustedes, ¿no? Para que Dios les dé hijos. Y ni nos conocía. ¿No? O sea, no, era la primera vez, era fan de mi música nada más, era un, eh, una familia. Muy linda, aunque tenemos esa bonita claro. amistad, después de eso, como no. Sí. A partir de ese momento, mi esposa sale embarazada, ¿no? Fue en enero del 2010, en, 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 sucedió en, es, en esa fecha, en junio del, dos, del mismo año, mi, nos enteramos que mi esposa está embarazada, o sea que había salido embarazada en marzo, en diciembre nace mi primer niña, ¿no? Se llama Natania, Ajá. y no, pues es el momento más lindo de mi vida, ¿no? De nacer a, a mi niña, ¿no? Pero sí fue una etapa en cierto sentido. Sí llegó, no, no que nos frustramos, pero, pero sí llegó esa duda a nuestra mente. Y igual, ¿no? Llegó ese momento donde tuvimos que decir: tenemos que mantenernos fuertes porque no sabemos qué va a suceder. Teníamos el temor de que ese embarazo no se diera saludablemente. Claro. Teníamos 34 años, no estábamos tan grandes, pero, pero el hecho de que le dijeran a ir: no vas a poder tener hijos a ella desde tantos años, nos ponía muchas interrogantes, ¿no?, en nuestra uh -huh. mente. Entonces, yo creo que la audiencia se identifica se puede identificar con esto porque hay tantos casos sim casos similares, ¿no? Pero aún siguen pasando milagros. Así es, los milagros <laughs> existen y, van a, y, y, y y en medio de muchas cosas siguen sigue habiendo y lo más importante para mí considero es tener la fe. Claro, ¿no? que es lo que mueve. Yo creo que una parte que impulsa la resiliencia es, es esa fe. ¿no? en la cual este nos podemos mover porque pues para tener fortalezas ante, ante circunstancias <laughs> difíciles uh -huh. Que podemos vivir. Trátese de lo que tratas, de la escuela, de pareja, de negocios o, o, o personales, con nuestra propia identidad, personalidad y todo. Es, es, es ese impulso de salir adelante. Me dijiste que tu hermano fue a, a, a Alcohólicos Anónimos para, para conocer lo que probablemente debió haber eh, conocido en la familia, pero no siempre conoces a Dios en la familia. ¿Tú claro. dónde lo conociste? Pues fue una iglesia. Yo estaba en la preparatoria. Acaba de pasar la situación familiar que te comentaba eh, de violencia doméstica. Conocí a un chico y me dice: Oye, es. Yo voy a una iglesia. Yo, yo quiero ir ahí, ¿no? Así como que tenía sed de algo. Yo me acuerdo que yo veía un programa de televisión. Por eso me encantan los medios. Me encanta el mensaje que se, que se puede dar a través de los medios. Y yo veía un programa de televisión donde se hablaba de esperanza, donde se hablaba de, de, de todo eso, ¿no? Y yo veía a una persona que salía ahí que me caía bien, no le entendía nada porque era chavito, así como que algo me llamaba, ¿no? Y después me entero de que este chico va a esta organización eh, donde esta persona compartía ese mensaje y demás, y voy, y no, pues que ahí encuentro encuentro un mensaje que, gracias a Dios, hoy se puede encontrar en cualquier lugar, en realidad, claro. ¿no? Y es un mensaje de esperanza. Hasta en ¿no? el que, TikTok. Hasta en el TikTok, ¿no? Ahí está la onda ahorita. ¿Y, y, y cómo unes esta parte de. de tus dones de, de, de la música con la parte de, de, de Dios fíjate que me, me cuesta trabajo dar lo que no tengo pues no lo tengo no y lo que tenía para dar era lo que había recibido y era eso esperanza era y lo que de la forma en que la podía lo podía dar a través de mi talento de la música yo cuando desde niño desde que de los siete años por ahí seis años cantaba porque toda mi familia es muy musical ¿no? ¿y cuáles no... cantabas? No, pues dime, miraste. dime. Ahorita canto pop, rock y todo eso, pero eh, mi no. primera rola era a así: Cruza el Río Grande nadando. A ver, a, ¿no? a ver, a ver. Vicente Fernández, sin importarme los reales, me echó la migra para afuera. ¿Te, te, ¿Te tocó escuchar esa canción? Esa no, me siento otras no, pues de él. Pues yo es estoy, que yo, estoy yo, viejo. yo soy de Veracruz. Ah, mira, O sea, es. el norte. <laughs> es. Solo es que lo... el Noa Noa, porque yo viví no un gusta, tiempo en Juárez, no. en Juárez. Claro, tengo los amigos en Juárez. No, pues que mi papá era de oír música ranchera, mi abuelo era de campo y cantaba música así, bien campireña, y a mí me encantaba, ¿no? Y es parte de nuestra tradición. Yo cantaba por tu maldito amor. Ah, mira. Ahora digo por tu bendito ah. amor. Entiendo. No. Pues así empecé, ¿no? En la familia y, y yo me acuerdo que mi papá me decía, como el, se ponían a emborracharse y cantar esas canciones, tú deberías de cantar canciones más modernas, más de pop. Bueno, pasaron los años, llego a la adolescencia, sucede esto, sucede un cambio en mi vida, empiezo a ver las cosas de otra perspectiva, me acerco a la música precisamente cuando empiezo a tener fe, cuando empiezo a acercarme a Dios, empiezo... ¿Quiénes eran tus cantantes? ¿Sabes Desde entonces... En... Bueno, es que O canciones. Mi papá oía una música en casa, mi hermano mayor oía otro tipo no, de música. No, pero cuando llegaste tú a la iglesia. Oh. Bueno. Bueno, yo escuchaba mucho un grupo uh, anglosajón que Ajá. se llamaba uh, Dizzy Talk. Ajá. Dizzy Talk era un grupo de rock. Eh, me encantaba, Newsboys también. Eh, más mexicanos, um, por ejemplo, porque soy mexicano, Marcos Witt, eh, me encantaba Marcos. Eh. Ay, ¿Quieres quedar con una abuelita como yo? va bien. No, de no, que no. Ay, Marcos. Es que, es que yo, ¿sabes qué? yo empecé tocando batería viendo los discos de Marcos Witt. Eh, de hecho, así empecé, los oía. De hecho, cuando, cuando alguien me invitó a tocar por primera vez batería, yo no sabía, nunca había practicado. Alguien me dijo: Oye, fíjate que el grupo de la iglesia ya no va a venir el baterista, le entras y yo, pues vamos, le damos. Y empiezo, ¿no? Y empecé tocando unas canciones de Marcos Witt, ¿no? Entonces, exacto. ¿Cuál, cuál? Ahí, pues, estaban viejitas las rolas. Eran: eh, Somos pueblo, pueblo adquirido, por Dios, nacen. ¿Te acuerdas? ¿Te tocó irlas? Ah, no. Oh, Dios mío. Bueno, búscalas no, sí, por ahí. Pero bueno, 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 bueno. Te digo, te digo, esa, esa canción empecé tocando en batería, después empecé a componer mis propias canciones ¿Cuál fue la primera? Es una canción que se llama Transformación, uh -huh. que es, curiosamente la saqué hasta el 2014, Ajá. pero esto fue en el 99 por allá o sea, ¿Cómo dice? Eh, el, la canción dice, cuando pienso en el pasado y la pena me consume mis acciones han negado lo que mil palabras dicen. Y el coro dice, el perdón que tú me has dado me da transformación. Te agradezco tanto, tanto y te entrego lo que soy. No, Me había sentido de... perdonado, sí, había claro. sentido que mi vida había cambiado, tenía que escribir eso, ¿no? Y ahora estamos con Resilientes esta, sí. esta canción que, que pues nos da un, un ánimo de que sí. podemos hacerla. Aún claro. de lo que estemos pasando, podemos salir adelante de todo ello. Tenemos que. Sí, ¿verdad? De... Bueno, no, no tenemos. ¿Cómo no? Sí. Por tu familia, por tus hijos tenemos que salir adelante, fuimos creados para ser resilientes, Ajá. problemas que a veces no sabemos, problemas que nos damos por vencidos. Sí, lo que pasa es que la cosa se pone dura, la cosa se pone tremenda, y cuando ves que no pasa y que le pides a Dios y que no pasa, ¿cómo, cómo ser resiliente? A ver. Sabes que yo practico una, una arte marcial, no tengo mucho practicándola, se llama Jiu Jitsu, uh -huh. brasileño, y cuando te está ahorcando hay un monstruo que está encima de ti <laughs> y que sientes que no puedes respirar. Piensas en David y Goliat, ¿no? <laughs> pienso en David y Goliat y digo, ¿cómo me quito este de encima, no? Entonces, tengo que adquirir, he tenido que adquirir el conocimiento que los instructores te enseñan y te dan la técnica. Mira, tienes que hacer esto y tienes un monstruo encima. Vivo en Estados Unidos, no como que me eche un mexicano que vive que mide unos 70 encima. No, y en Sonora también hay. Bueno, hay un monstruo, yo soy chaparro de en Sonora. <laughs> o sea, yo soy mexicano, pero soy chaparro, no no soy alto. Imagínate allá con los güeros, que son otra cosa y tengo uno de esos encima y me está enseñando un instructor, tienes que quitárselo de esta manera y tengo que o me ahogo. Y la vida es eso eso me ha dado muy buenas lecciones, o sea, no tengo que o me ahogo. Y la vida es eso. A veces en que digo, es que tengo mis dos niñas y tengo que, tengo que seguirles inyectando esperanza, tengo que protegerlas. No nomás con la provisión, ¿no? Uh -huh. Sino con mi vida. A veces que he estado tentado a uh, hacer cosas, voy a hacer esto. Porque cualquier cosa, ¿no? No, te quiero, no quiero ser específico con ejemplos, <laughs> no pero luego pienso en mis <laughs> niñas y digo, no, es que tengo que ser resiliente, tengo que salir de esta. Porque ellas tienen que ver un papá íntegro, un papá honesto. Pues vamos junto. a quedarnos con ese mensaje y vamos a escuchar tu canción. Si te parece, <laughs> con eso nos despedimos. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, porque la verdad es que venir con estos mensajes, ya prácticamente terminando el año, prácticamente ya se nos está acabando, tener un mensaje de, de que vamos se puede ciudad, salir adelante, de que a veces dice nuestro organismo se puede volver a. a a reconstituir, ¿no? Mm. Y todo. Te agradezco mucho. Un placer. Y nos vamos escuchándote. Claro. Ya sabe usted de la abundancia del corazón, habla la boca.